Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial y extensivo saludo desde Colombia. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. En esta hermosa mañana del día sábado 7 de julio año 2018, vamos a hacer el proceso, desarrollo, conducción, emisión, locución de este video que va con el título BED Project número 137, módulo producto, es el CP03, es decir, la entrega número 3 en el proceso que tiene que ver con compras. En este caso, bueno, rápidamente echando un vistazo, haciendo una retroalimentación. En el anterior video fue un video flash. Bueno, yo lo llamo así flash, ¿por qué? Porque fue muy corto. Fue un video de casi 4 minutos, no fue más. Básicamente, de manera así muy fortuita, muy rápida, me incliné para decirles a ustedes lo que se propone hacerse en el paso que tiene que ver con las compras con relación al módulo producto. Bueno, ahora aquí ya con calma, ¿no? Entonces voy a empezar a hacer la ilustración y la manera como vamos a trabajar la parte de las compras en este proceso del módulo producto. Vamos entonces a comenzar. Y muchas gracias, de todos modos, también muchas gracias a las personas que están en este instante en sintonía con InfoYayatec a través del canal de YouTube. Muchas gracias por su audiencia, por su fidelidad, por el compromiso que ustedes día a día sellan con esta entidad, que básicamente la mayor virtud que tiene es poder difundir el conocimiento, la experiencia a través de este medio de comunicación para que llegue a sus hogares en la manera más cómoda para que usted pueda aprender. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero es que cuando nosotros vamos aquí a hacer la labor, vamos a entrar acá en Jiménez Carlos, entramos 1, 2, 3, espérate un momentico, otra vez nuevamente. Volvemos otra vez a entrar. Escribí mal la contraseña. Bueno, Jiménez Carlos, listo, un enter, 1, 2, 3. Y adentro, entonces, en la parte de compras es necesario trabajar un contador, como lo vamos a hacer igual con las ventas. Entonces, en las compras necesitamos instalar un contador que tenga que ver con orden de compra. Entonces, aquí donde está el proceso, tenemos nuestro menú que se llama módulo procesos, donde encontramos el ítem que dice actualizar contadores. Y aquí, entonces, vamos a revisar en la lista, del cuadro lista, que la palabra orden de compra no se encuentra escrita aquí. Entonces, por esta razón, vamos a agregar un nuevo ítem. Entonces, acá tenemos este botoncito, acá lo podemos visualizar. Le vamos a dar un clic a este botón para que nos dé la apertura a un nuevo contador. Entonces, ese nuevo contador, ¿sí? Ahí lo tenemos tildado, está enfocado. Ese nuevo contador se va a llamar OD espacio compra. OD, aquí en mayúscula, OD espacio compra. ¿Qué quiere decir orden compra? ¿Sí? O si no, también otra podría ser así, orden de compra. Listo. Le damos un enter y bueno, ¿a partir de qué número comenzamos a elaborar esa orden de compra? Entonces vamos a empezar con que las órdenes de compra las vamos a ejecutar con el número 2, con el número 2, entonces vamos a ponerle el número 2 y la intención es que, bueno, de aquí básicamente ¿cuántas órdenes de compra podríamos hacer en un año? Si literalmente en un mes estaríamos pensando en hacer, por ejemplo, 10 órdenes de compra en un mes, entonces en el término de un año estaríamos hablando de 120 órdenes de compra.
pensando que esté así, estimando que esto pudiera crecer un poco más, entonces vamos a darle un término de tres dígitos. Entonces, simplemente veamos dos, diez, dos, seguidamente el número, los dos últimos dígitos del año, entonces le ponemos el 18, y después de eso, entonces si viene ya tres numeritos, entonces vamos a ponerle 1, 2 y 3, que literalmente corresponden a tres números, que es llegar hasta 999 en cuanto a órdenes de compra. Entonces la orden de compra inicia con el número 2, 18, 3 ceros. ¿Listo? 2, 18, 3 ceros. Cuando 2, pues el número que le hemos dado para empezar, y 18 por los dos últimos dígitos del año, y los 3 ceros porque a partir de ahí vamos a empezar a enumerar. Entonces, cuando ya lo tenemos listo, vamos a guardar. Entonces ya tenemos acá nuestra orden de compra, ahí podemos ver nuestra orden de compra. En la misma instancia, también tenemos que crear la venta. Entonces la venta podríamos hablar muy propiamente por palabra factura, ¿no es cierto? Factura. Entonces, para eso, damos aquí un clic en el botón que dice agregar nuevo registro y ahí entonces le ponemos factura, ¿sí? Aquí le ponemos factura. Factura, ¿listo? Y la factura, entonces vamos a ponerle el número 3, el número 18 que representa el año. Y por facturas, entonces pensemos que las facturas sí vamos a facturar aproximadamente 9.999, 9.999, o sea, vamos a pensar en ese orden a nivel del año. Si nosotros consideramos que el flujo de nuestro movimiento por mes va a ser bastante grande, entonces el número también deberá ser grande, porque esto se multiplica por 12 para poder estipular ese número, para que no nos quedemos en algún momento cortos con eso. Aunque claro está que como tal el número se puede actualizar, ¿de acuerdo? Entonces, 318. Nosotros en este momento podríamos estar pensando también en el número del mes, ¿no es cierto? Si es el número de mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y podríamos también darle rienda a enumerar las facturas dependiendo del mes, pero no lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, simplemente un número a lo largo de todo el año, ¿de acuerdo? A lo largo de todo el año. Entonces, para eso estimemos que se manejarán cinco dígitos, cinco dígitos. Es decir, 99.999. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 dígitos. Es decir, que nuestro número queda en 318, o sea, aquí estaríamos hablando de 318 y 5 dígitos. Bueno, ese sería en el orden el número con que arrancamos la facturación. Entonces, el de las compras fue con el 2 y en el de las facturas es con el 2, con el 3, perdón. Entonces, se guarda el número, ya lo está, damos un pique en el cuadro de lista para que se actualice y ahí podemos ver factura y orden de compra. Entonces, de esta manera, así ya pues contamos de hecho que ya tenemos el número de la orden de compra y el número de la factura, que es el propósito para poder trabajar con el plano de la parte del producto. Bueno, en la parte del producto. Y lo otro, que también cuando trabajemos el servicio en la agenda, ¿no es cierto? En la agenda, ahí podríamos agendar el servicio. Y cuando ya sea el plano de facturar, entonces vamos a pensar en cómo vamos a manejar esa parte de facturar los servicios, ¿no es cierto? Facturar servicios. Entonces, una cosa será agendar. Agendar es construir la agenda de los eventos, la agenda de las labores que suceden en el día a día o en el mes, ¿sí? Para tenerlo presente, para que otras personas puedan a este sitio remitirse y puedan observar cuál es la agenda que se está presentando del mes, quiénes la tienen que atender, en qué tiempo, para estar muy controlados en esto. Recordemos una cosa importante, yo por experiencia lo veo así. Cuando nosotros estamos trabajando con animales, en este caso los perros, más que todos los perros, he observado que los dueños de los perros, muchos de ellos están pagando el servicio y lo pagan porque ellos muchas veces tienen literalmente las 15 horas de su día o las 12 horas de su día o las 8 horas de su día o 10 horas del día completamente ocupadas y no tienen tiempo para dedicarlo al animal.
Entonces, muchas veces los servicios están para presentarse antes de las 7 de la mañana, entre el tramo de las 4 de la mañana y las 7 de la mañana, tiempo suficiente para que en ese punto, en ese lapso de tiempo, uno va, recoge los animales, les da el paseo, etcétera. Si es de una guardería o guardería que vamos a establecer, entonces recogerlo puntualmente a las 7 para poderlo entregar puntualmente a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, muchas veces, en el caso de los animalitos, pues siempre la cuestión va a ser que tenemos que ser mucho más puntuales. De hecho, yo sé que en todo tenemos que ser puntuales, pero yo lo he visto de esa manera, porque en la experiencia que corta, que yo he tenido, porque corta lo digo porque en estos tiempos he tenido que hacer un poquito de labor a nivel de veterinaria, eso implica pasear perros, prestar el servicio de guardería, prestar el servicio del evento, llevar un perrito a la montaña, todo eso. Entonces yo me he dado cuenta la exigencia con que el dueño, ¿no es cierto?, hace hincapié en el proceso, porque si uno se demora un tantico, para ellos es fatal, ¿sí? Un tantico. Entonces por eso de ahí pensaba yo, dice, no, bueno, pues para que todo eso no nos vaya a pasar, entonces estipular la agenda, que eso es muy importante, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, ahora bien, contemplemos el otro punto, la otra parte del panorama de lo que son las compras. Entonces, cuando estamos trabajando la compra, hay que tener en cuenta lo siguiente, que para la compra nosotros requerimos de los proveedores. Proveedores, o sea, las personas que suministran el producto, bien sea el concentrado, bien sea el accesorio, bien sea la prenda, la ropa que porta el animal, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a hacer el ejercicio de un inventario donde compramos elementos para tenerlos un buen rato en un stock, entonces es muy importante armar prácticamente como la vitrina, como esa bodega donde guardaremos un rato de tiempo esa parte, ese producto. Bueno, entonces, pensándolo así, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que para eso debemos de darle existencia a una tabla y la existencia de esa tabla debe contener los siguientes elementos. Bueno. Entonces, en los siguientes elementos, vamos aquí a volver a entrar y vamos a darle aquí un clic derecho y vamos a cerrar. Entonces, en la existencia de los elementos, tenemos lo siguiente, que va a jugar un papel muy importante a nivel de las tablas, la tabla que tiene que ver con el producto en el orden de la compra. Entonces, cuando hablamos del orden de la compra, significa que tenemos que tener un campo que guarde el número de esa compra. Bueno, entonces esto significa sentarnos a hacer la tabla. Bueno, entonces vamos aquí a crear una tabla. ¿Qué nombre le vamos a dar a esa tabla? Entonces, esa tabla como tal tendría en consecuencia, ¿no es cierto? El nombre de la tabla sería así. Bueno, M de maestro, ¿no es cierto? M de maestro. Inmediatamente, como estamos hablando, es del producto, ¿no es cierto? Entonces le ponemos PRD, PRD. Pero entonces, como tal, acá vamos a ponerlo en minúscula, solamente la letra M en mayúscula, lo demás todo en minúscula. Entonces, PRD que viene de producto. Inmediatamente le ponemos la palabra compra, porque aquí vamos a establecer todo ese panorama. Y luego le ponemos el GRL, que viene de la palabra general. Bueno, entonces quedó así. MPR compra GRL. Bueno, entonces esta tabla conservará los datos que quedan establecidos de la compra que en ese momento se efectúa, ¿correcto? Y otra tabla será para establecer, entonces acá vamos a decirle guardar, vamos a ponerle M, mayúscula, y luego la PRD de producto, y luego compra, y después le vamos a poner la palabra DET. DET significa detalle. Quiere decir que en esa tabla, lo que vamos a hacer es simplemente conservar todo lo que respecta
al detalle, todo lo que corresponde al detalle. Bueno, otro punto importante es así. Bien, hay una cosa muy importantísima, muy importante, que nosotros tenemos que establecer. Y es que cuando nosotros hacemos la compra y el producto llega, ¿no es cierto? Se entiende que este producto nosotros lo guardamos en una bodega, bueno, o en el almacén que tengamos ahí, o almacén, establecimiento que tenemos ahí en ese momento, ¿no es cierto? Por ende, debemos de contar con un control que nos permita conocer rápidamente qué en existencia tenemos, porque muchas veces puede llegar algún cliente y nos va a pedir algo, entonces nosotros lo que vamos a hacer es manejar control de inventarios, entonces vamos a revisar qué tanto tenemos en el stock sobre algún producto concreto, hablemos de el concentrado, hablemos del accesorio, hablemos de la ropa, ¿sí? Porque tal vez de pronto viene el cliente y nos pregunta por una cosa y nosotros vamos a mirar en nuestro inventario y vamos a encontrar, ay, no lo tenemos, ¿no? No lo tenemos, pero también podemos encontrar y tenemos la respuesta de que sí lo tenemos. Entonces, ¿esto qué significa? Que esto tiene que estar jugando un paralelo permanente donde yo hago la compra, y una vez que hago la compra, entonces viene en el ejercicio una serie de fases que van a continuar ahí. ¿Cuáles son esas fases que van a continuar ahí? Bueno, la primera, cuando se hace la recepción de la compra, en el momento en que uno hace la compra, pues uno tiene que llamar toda la historia de eso que está pasando ahí. La historia es, por ejemplo, conocer la historia del proveedor, ¿sí? La fecha, el producto, y también tener en cuenta unos espacios donde vamos a escribir las cantidades que vamos a recibir por ese determinado producto. Entonces, eso significa que tenemos que armar doble, ¿no es cierto?, un formulario y un subformulario. Entonces, en el formulario la historia, ¿no es cierto?, y en el subformulario el detalle. Es decir, se van a mover dos tablas acá, la principal, que es la general, y la del detalle. Entonces, la del detalle iremos guardando cosas, pero a la vez tenemos que también contabilizar cuántos productos estamos cargando en esa orden de compra. O sea, hay que hacer una contabilización, un conteo de cuántos productos están cargándose en esa orden de compra, ¿de acuerdo? Bueno, después de que eso ya sucede, entonces lo que viene luego es inmediatamente sacar la impresión o emitir un envío de ese registro por correo, o simplemente guardar esa información en un PDF, ¿sí? Cualquiera de esas tres cosas. Entonces, eso es lo que viene luego. Después de eso, entonces, si nosotros siguiéramos haciendo más órdenes de compra en el día, ¿no es cierto? Entonces, en el día, entonces implica, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros que tener en cuenta un cuadrito que literalmente sería un checkbox, una casilla de selección que estaríamos marcando para señalar que todos esos productos que vamos haciendo, una vez que yo lo marco, ¿no es cierto?, cuando yo lo marco, ¿qué significa cuando lo marco? Que eso se va a descargar en la tabla principal, de tal manera que en el momento en que se descarga en la tabla principal, inmediatamente, en su defecto, después vuelve y se desmarca. De tal forma que cuando la próxima vez yo vuelva a tomar otra orden de compra y vaya a hacer lo mismo, ya no cruce con los checkbox que están marcados, sino solamente tenga en cuenta los que están marcados, ¿de acuerdo? Solo los que están marcados. Así, de esta manera, siempre vamos a tener un full control para ir llevando normalmente a nuestra tabla saldos concretos, saldos reales, y así sabemos qué tanto tenemos en el stock. Y cuando venga la parte de la factura, o sea, la parte de la venta, entonces habrá un punto donde vamos a conocer lo que entró y también asimismo lo que salió, y vamos a tener al final un saldo real. Esa es la figura de pensamiento algorítmico que le estoy dando al proceso, ¿sí? Igual, bueno, si usted tiene más experiencia que yo en inventarios, bueno, usted ya con su mente, tráselo como usted considere conveniente,
Con eso así no habrán problemas nunca, ¿no? O sea, yo aquí a ustedes les doy una idea, porque yo también tengo en cuenta que hay personas que saben de inventarios, como hay personas que no tienen ni cinco de rastro de idea de qué es eso. Entonces yo les doy una orientación sobre el tema, pero igual también parte de esas personas que no tienen conocimiento, pues es obligatorio que me van a seguir, van a hacer lo mismo que yo voy a hacer. Entonces, ahí está, pero el planteamiento está estipulado aquí. Las personas que ya sepan sobre la parte de inventario, ya conocen eso muy bien, tienen conocimiento en eso, bueno, yo los invito a que ustedes traten de diferenciar o traten de establecer su propio pensamiento algorítmico y lo apliquen en el proceso como ustedes consideren pertinente o conveniente. Vamos. Listo, entonces, ahora vamos a empezar con los puntos importantes como son. Ya tenemos las tablas acá, acá en las tablas que tenemos, yo aquí voy a poner la palabra, aquí en todos los objetos voy a poner un término que dice fecha de creación, para que simplemente en la fecha de creación, yo voy a poner lo del día de hoy, que son estas dos tablitas, lo del día de hoy, que es lo que estoy trabajando en este momento. Bueno, entonces, la tabla que tiene que ver con la parte general de la compra, le vamos a hacer el armaje de su estructura. Entonces, para eso entramos en la vista al diseño. Bueno, primera cosa que nosotros tenemos que tener presente es que tenemos que guardar un número de la orden de compra, ¿no? Entonces, un número de la orden de compra, entonces sería un NRO, ¿no es cierto? Un NRO, y le vamos a poner ORD y le ponemos la palabra compra, ¿sí? Número, orden, compra. Que esto es numérico, porque ahí va a ir 218.001, ¿no? Bueno, le damos un enter. Este tipo de dato es entero largo, el tamaño del campo, el lugar de decimales. Entonces, en el lugar de decimales, simplemente vamos a escribirle 0. ¿Listo? 0. Bueno, otro punto importante. Ese número, obviamente, se irá a almacenar de manera automática, porque cuando entremos allá en el proceso, él va a ser literalmente una función como la hemos ido mostrando en procesos anteriores, por ejemplo, como en la parte de las personas, en lo que tiene que ver con la parte de los números, por ejemplo, cuando se entran los programas y todo eso. Entonces, un contador va haciendo ese proceso, esa línea. Bien, entonces, lo que viene después es la fecha, ¿no es cierto? Es la fecha en que se realiza la compra, entonces, fe compra. Entonces, ahí tendremos que poner la palabra fe compra. Es dato, fecha, ahí está, es de fecha. Lo importante que es la fecha es que tenemos que establecer para la fecha un formato que tiene que ver con la fecha corta, y una máscara de entrada para esa fecha. Entonces, la entrada sería acá, fecha corta, ahí está. Siguiente. Y finalizar para que aparezca ahí. Bueno, entonces, en cuanto a las reglas de validación y textos de validación, para ustedes es muy importante que en la parte de la regla de validación o el texto de validación, ustedes asuman que pues, la persona que va a ingresar la fecha tenga en cuenta que no vaya a incluir fechas por allá del año 2017, sino apenas está iniciando, pues que arranque ahí. Entonces, ustedes tienen la partida de poder escribir la regla de validación y el texto de validación, ¿de acuerdo? Si nosotros en la regla de validación vamos a poner algo, entonces tenemos que decir que entre todo lo que sea superior a la fecha, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que sea mayor del 31 de diciembre del 2017, ¿no? Si estamos pensando en eso. Entonces, si estamos pensando en eso, entonces decimos que todo lo que sea mayor, ¿no es cierto? Mayor o igual, ¿sí? No, perdón, mayor. Y entonces, recordemos que un comodín que se usa para establecer la fecha es el símbolo del número,
¿Sí? Símbolo del número. Y después, entonces ahí le vamos a poner en el orden día, mes, año, ¿no es cierto? Entonces, día 31 es las 12, es las 2017. Y cerramos nuevamente con el numeral. Entonces, ¿esto qué significa? Mayor a ese término, o sea, mayor a esa fecha. Si una persona incurre en incluir una orden de compra con una fecha inferior a la estipulada, entonces en el test de validación le vamos a poner a trabajar un aviso, le ponemos a trabajar un aviso que diga así, por ejemplo, diga, solo, y lo ponemos en mayúscula, ¿no? Solo se acepta fechas, solo se acepta fechas superiores a la fecha, superiores a la fecha 31 de diciembre de 2017. ¿Listo? Y tíquelo tabulador. Entonces, eso ya presenta que ese texto de validación estará trabajando con función a que toda labor que realice el usuario que esté finalmente ahí trabajando. Si el usuario escribe una fecha igual a 31 de diciembre de 2017 o menor a esa, el mensaje del texto de validación solo se acepta fechas superiores a la fecha 31 de diciembre de 2017 se exhibirá en la pantalla en un cuadrito en el centro, ¿no es cierto? Entonces, cuando se exhibe en el centro de la pantalla, pues sencillamente va a suceder que no permite que una fecha de ese tipo se pueda agregar al registro. Y en consecuencia, devolverá el pique a establecer nuevamente el foque o el foco o el enfoque a ese campo para devolverle nuevamente al usuario para que tenga la oportunidad de volver a registrar la fecha, no más. Bueno, entonces eso en cuanto a la fecha. Bueno, lo que sigue después es la parte identificable de un proveedor. Parte identificable de un proveedor. El proveedor que en ese momento está suministrando ese producto, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, podríamos establecerlo así. Podríamos, en cuanto al proveedor, montar el código del proveedor o sencillamente podríamos montar el nombre del proveedor, cualquiera de las dos cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese instante, si nosotros estamos haciendo la orden de compra y vamos a empezar a buscar el proveedor, pues sería interesante que el proveedor que apareciera ya fuera por medio de un cuadro de lista. Entonces, cuando yo elijo el nombre del proveedor, él inmediatamente va a toparse con el código del proveedor. Y entonces almacena el código del proveedor. Entonces, acá vendríamos así. Entonces, pondríamos la palabra proveedor, ¿no es cierto? NB, como diciendo, es aquí donde se va a colocar el nombre del proveedor. Entonces, esto es de texto, texto corto, ¿correcto? Y otra parte sería el proveedor, entonces sería PRB, PRB, y le ponemos el ID, PRB ID, y ahí entonces sería simplemente el número de ese proveedor, ¿sí? El número de ese proveedor, va. Nombre y proveedor. Pero entonces cuando está pasando el nombre, entonces ahí vamos a establecer una lista. Sería más interesante poder dejar a la vista la lista para poder uno señalar cuál es el proveedor que vamos a elegir con respecto a la orden de compra que estamos trabajando. Y en el momento en que elegimos el proveedor, por allá adentro, transparentemente, entonces está cogiendo el código y lo está almacenando ahí en el PRB, PRBD, PRBID. PRB y D. ¿Listo? Bueno, después de eso, entonces vendría en ese momento la cantidad de ítems que se compran. Entonces ponemos la palabra,
Ponemos, cuando vamos a hablar de la cantidad, entonces podríamos decir TT, que viene del total, total, TT. Entonces, ITM viene de ítems. Y luego sería CDO, que significa ítems comprados. Entonces, que nos bote ahí una cantidad, ¿sí? Entonces, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 10, depende, ¿no? Entonces, la cantidad de artículos que estamos comprando. Bueno. Otro punto importante, cuando yo estoy trayendo el producto, ¿no es cierto? El producto viene consigo su valor, sacamos la cantidad, valor por cantidad igual al total, el total entonces se está estableciendo, es un total de línea, pero línea tras línea la iremos totalizando, la línea totalizando todo el sistema de la compra. Entonces, todo el sistema de la compra lo vamos a totalizar. Entonces, le ponemos TT, ¿sí? Y le vamos a poner total compra, ¿sí? Compra. Y le ponemos sin impuesto, sin impuesto. Entonces, le ponemos sin y la palabra IMPTO. IMPTO, sin impuesto. O sea, compra, valor, sin impuesto. Entonces, esta es de moneda. Esta es de moneda. Bueno, después de ahí, entonces, como tal, la compra deberá de contar que a ella se le estará registrando en el momento de la compra el IVA, ¿no es cierto? Entonces, ahí sería impuesto, entonces le ponemos IPETO o le ponemos simplemente IVA, ¿no es cierto? IVA y también en moneda. ¿Sí? Ahí iría ajustado el IVA que se va a cargar para eso, que es el 19%. Bueno. Por otra parte, si yo tengo el total de mi compra, entonces toda esa compra le cargo el IVA, ¿no es cierto? Me da tanto. Ese IVA, oigan bien, ese IVA, ese me lo está cobrando la empresa, ¿correcto? Me lo cobra la empresa. Es mi compra y el IVA, ¿no? Pero yo, si tengo en este momento una propiedad como empresario y es que soy autorretenedor autorizado, ¿no es cierto? Por el Estado, por la DIAN, entonces tengo que activar la rete fuente. Entonces yo le pongo rete FT, rete FT valor, ¿no? Entonces la rete fuente es otro valor, es otra moneda. Entonces, en lo que yo he podido observar es que en este momento la rete fuente está establecida en que el valor aproximado, más o menos este año 2018, para las compras está en un orden de los 895 mil pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que compren en ese equivalente o superior a ese, se les hará retención en la fuente, se les practicará la retención en la fuente en un 2.5%. Si yo me estoy equivocando en mis afirmaciones, yo en ningún momento me voy a indisponer, ni me voy a enojar con ustedes, ni nada. Al contrario, yo agradezco enormemente que ustedes también me presten la colaboración de informarme si yo estoy mal informada. Y me digan, Sandra, estás equivocada en la red de fuente porque estás así, ta, ta, ta. Entonces, ¿ustedes cómo me ayudan a mí en la corrección de ese error? Pues simplemente cogen allá el comentario del video y me escriben ahí, pues, los detalles en que yo esté incurriendo si estoy en lo incorrecto a lo que estoy diciendo, ¿vale? Entonces, ahí para que quede abierta la invitación de que ustedes también están poniendo un granito de arena para que esto quede mejor. Bueno, entonces la retención en la fuente. Entonces la retención en la fuente se practica de acuerdo al monto de la compra. Si la compra está por encima de los 895 mil pesos, entonces le habrá de practicar el 2.5%. Pero si está por debajo de esa cifra, entonces no hay lugar, no se da lugar a esa retención en la fuente, solamente al IVA. ¿De acuerdo? Y después viene otra parte que se llama el total final de la compra. Entonces sería total, o sea, TT. Fin, compra, total, final de la compra. Entonces ahí ya viene el último elemento que es el factor real de cuánto exactamente se giró para eso. ¿De acuerdo?
¿Cuánto se giró? Entonces, una cosa física es cuando hacemos la orden de compra con los detalles que estoy aquí estableciendo. Y otra cosa es cuando yo estoy emitiendo un comprobante de egreso donde ya establezco si el pago se hizo en efectivo o se hizo con un cheque o se estableció un espacio, a ver, se estableció la figura del sistema de crédito, o sea, crédito, sistema de crédito quiere decir que pagué con alguna tarjeta. Entonces ahí las tarjetas generalmente a uno le dan los tiquetes, ¿no es cierto? Y ahí dice el plazo que uno tiene para pagar esa compra, el valor, quién lo emitió, entonces por cuáles medios se hizo el pago de esa compra, si fue por Visa, Credibanco, Mastercard o por American Express o por Coesa o por cualquier otro medio de pago, ¿de acuerdo? Pero aquí literalmente la compra, pues solamente tendría en su orden esas cosas. Bueno, esto es en cuanto a la compra. O sea, esto acá solamente es el factor de totalización, es el que es general, ¿no es cierto? El general. Entonces, hasta ahí pienso que no habría más de digamos, que revisar o que hacer acá, porque este conectado con el detalle es el que nos permite ver la figura de consulta, la figura de consulta, ¿de acuerdo? Para cuando quiera uno consultar, pues la compra, cómo fue, qué se compró, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, hasta aquí, pienso que no hay más ítems, entonces guardamos. Si por alguna razón, por ejemplo, en esta empresa que estamos haciendo, hubiera personas que estén encargadas, por ejemplo, de hacer esto, entonces valdría la pena como contar quién elaboró el documento, ¿no? Entonces, si es así, pues uno lo pone ahí. Pero eso representa que también en el formulario hay que colocarlo. Miren que, por eso la parte que corresponde cuando estamos nosotros ejercitando la función de mejoramiento de una base de datos. Una cosa es hacerla a un nivel universal, estandarizado, y otra cosa es que cuando esto se le vende a la persona que lo compra para poderlo usar, dará lugar a que se generen una multiplicidad de modificaciones porque necesitamos adaptarlo al ente económico, ¿no es cierto? Entonces, ahí, pues entonces viene una parte, y es que ustedes tienen que tener en cuenta cobros, cuánto cuesta su tiempo, su hora de trabajo, ¿no es cierto? Con función a eso, y si no es una, si no son muchas, entonces cuánto vale su labor, cuánto vale ese servicio especial, ese proyecto que usted tiene que hacer con función al mejoramiento de la base de datos para esa empresa. Tengan en cuenta siempre esa parte. A no ser que también usted lo incluya cuando lo está vendiendo. Bueno, eso todo va en su función. Bien, entonces hasta aquí tenemos terminada esta tabla. Yo no le voy a dar más larga a este video, hasta ahí voy a dejar este video número 137 y en el 138 entonces haré la parte del detalle, ¿de acuerdo? Para empezar a hacer el respectivo empalme. Entonces hasta aquí. Dejo terminado esto. Bueno, mi última recomendación. Por favor, las personas que están haciendo el BEP Project, si por alguna razón, de manera accidental, tocaron este video y llegaron justamente a este video al 137, yo les pido por favor que se remitan, si quieren hacer el proyecto completo, se remitan al número 001. En el 001 ustedes podrán apreciar, está una pequeña sugerencia montada o anclada en la parte superior derecha del video, donde les remite a la lista de reproducción de todo este proceso, desde el 001 hasta donde vamos. Está incluido hasta el número 135. Yo hoy estaré incluyendo el 136 y el 137 para que ustedes vayan en el ejercicio. Por favor, siempre que estén haciendo esto, revisen los contenidos de explicación del video, esas descripciones que siempre suelen estar en el video. Aquí está el video y debajo está la descripción. Ahí muchas veces, si usted toma lectura, alguno de esos descriptivos está diciendo descargue la base de datos, ta, ta, ta. Por favor, revisen eso. La web esencial, para que ustedes lleguen a ella, www.infoyayatec.cf, ustedes llegan así. Y simplemente allá, si ustedes tienen alguna cosa que sugerir o tienen alguna cosa que preguntar respecto a estos temas,
No duden inmediatamente en tomar la labor y escribirme. Yo con mucho gusto estoy pendiente aquí con mi computadora de todo lo que me entra y de inmediato me pondré en comunicación con ustedes y les contaré o les daré la respuesta respectivamente a lo que ustedes me estén preguntando. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la recomendación. Ahora, un agradecimiento. Agradezco mucho a cada uno de ustedes por sus comentarios, los que me los quieran hacer. No es una obligación comentar, ni tampoco es una obligación dar el like. Si a usted le nace darlo, hágalo. Si a usted le nace comentar, hágalo. ¿Sí? Todos en este país y en este mundo somos libres de expresarnos. Exprese lo que usted desee, exprese lo que en ese momento su mente quiere decir. Yo estoy aquí atenta a todo lo que usted me quiera decir, me quiera comentar. Si se quieren suscribir, recuerden que cuando nosotros nos suscribimos, entonces la suscripción, pero no solamente suscribirnos, sino también alertar la campanita. ¿La campanita para qué se alerta? Para que cuando uno de mis videos entre, usted está alertado por celular a que yo acabo de ingresar un video. Y así de esa manera usted lo puede ver, si está siguiendo el proceso. ¿De acuerdo? Pero si usted es una persona que solamente da pie a solamente suscribirse, pues ya como le digo, no alerte la campana. La campana solamente se alerta para cuando yo quiera que mi celular entre esa información y me mantenga informado, actualizado en cuanto a lo que está pasando. Bien, una gran reflexión. Recordemos que en la mayor parte de nuestro tiempo que lo estemos ejecutando para formarnos, para aprender, es mucho lo que nosotros estamos ganando. La vida de hoy por hoy es como una U. ¿Eh? Es como una U. ¿Por qué es como una U? Porque la vida, cuando estamos en la parte de arriba iniciando la U, estamos hablando literalmente los 20 años, 25 años de la vida, chévere, ¿no? Libertad absoluta, nada nos está persiguiendo, no tenemos deudas, no tenemos de pronto así tanta cosa como para decir, uy, tengo mucho por qué hacer, ¿no? Tal vez de pronto en ese momento de la U, lo que más a nosotros nos preocupa enormemente a todo ser humano es aprender, es agregar el conocimiento a nuestro ser con el propósito de ganar dinero, ¿no? De tener ingresos. Ingresos, y los ingresos pues obviamente no los vamos a tener de otra forma, sino con el conocimiento. Entonces, realmente la mayor preocupación de ese punto de la U es cuando nosotros decimos, queremos aprender. Estamos nosotros aquí en YouTube, como youtuberes, listos y disponibles para enseñarle a un mundonal de gente, ya bien sea que nos paguen o gratuitamente, pero bueno, estamos haciendo la labor de enseñar. Y ustedes están ahí en esa cima de la parte de la U al principio. Entonces, aprovechen, amigos, a lo máximo que puedan en ese punto donde ustedes están, aprender todo lo que puedan. Ya bien sea pagando o sin pagar, pero aprendan. Es muy importante. Porque recuerden que la letra U empieza a bajar. Cuando nosotros hablamos de que empieza a bajar, ¿qué significa? Que el bajar es el incremento de nuestros años de edad. Entonces, cuando nosotros estamos sobre la base, estamos entre los 40 y los 50, en ese punto de la base es crítico porque es un punto donde realmente no nos están moviendo cosas racionales, sino nos están moviendo situaciones emocionales, ¿de acuerdo? Entonces, las situaciones emocionales pueden ayudarnos a tambalear nuestro sistema de vida. Entonces, lo que usted haya podido lograr en el momento de bajar la letra U, ¿no es cierto? Es decir, de los 20 años hacia abajo, trate de buscar la manera de aprender, aprenda, 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 y ahorre, aprenda y ahorre. Ármese de un sistema en el que usted siempre tenga presente que va a ganar. Yo siempre he dicho que uno gana de una manera. Yo no gano comprándome el mejor carro. ¿Sí? Yo puedo ganar en dos formas, o me preparo mucho en conocimiento, o me armo de las bienes raíces. ¿Qué son las bienes raíces? Comprar los inmuebles. Compro un inmueble y lo pongo bien bonito, lo pongo súper y todo eso, para hacer con él después, ¿qué? Una venta, enajenarlo. Lo vendo, ¿sí? Y con eso obtengo una ganancia.
Y cuando tengo una ganancia con eso, pues voy y me compro otro inmueble, lo pongo bien bonito y así, me mantengo así, trabajando con bienes raíces. ¿Para qué? Es que muchas veces nosotros no pensamos de esa manera y cuando llegamos a la base de la U, que es entre los 40 y los 50, lastimosamente empezamos a trabajar la otra parte, que es la situación emocional. Y la situación emocional viene a conllevarnos a depresiones, a enfermedades, a situaciones que lastimosamente nos van a conducir muchas veces a la muerte. Y después cuando vamos a retornar de los 50 para arriba, ese incremento, o sea, hacia nuestros 60 años. Entonces allá otra vez volvemos a encontrar gloria. Es decir, confort, paz. Por eso es que cuando la gente llega a los 60 años, ¿qué está pensando la gente a los 60 años? Me pensioné, me jubilé, tengo mucha plata, me puedo ir a viajar, puedo disfrutar la vida, ¿ve? Entonces, los 20 y los 60 son cruciales, pero los 40 y los 50 son tenaces. Yo lo digo por experiencia. Entonces, por hoy, ¿qué le puedo yo a usted aportar de mi vida a su vida? Aprenda, amigo, amiga, aprenda. Estos escenarios están aquí listos para ayudarle a usted a empoderar conocimiento, están listos para ayudarle a usted a enriquecer a lo máximo. Yo no entiendo cómo a veces las personas no pueden ver eso y se ciñen y se enfrascan en una situación que no va al caso. Aprendí con la vida que llevo que uno debe estar situado y estacionado en el presente, punto, presente, nada de pasado. Posiblemente no pensemos tanto en el futuro. Juguemos a estar en la resistencia de nuestro presente, en la resistencia de nuestro ahora. Es lo único que nos ayuda. Y por último, para no llenarles más de tiempo, estudiar. Amigos, muchas gracias, me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.